otorgada la misma a la comisión o comisiones que considere este órgano colegiado de gobierno para su estudio, valoración y dictamen correspondiente. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 153 del reglamento del gobierno interior del Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se propone turnar la iniciativa en cuestión a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura y Deportes y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta. Si algún integrante de este ayuntamiento desea hacer uso de la palabra para alguna observación con relación al trámite propuesto, se lo hace manifestar. Si se aprueba turnar la iniciativa en cuestión a las Comisiones Unidas propuestas, se lo hace manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad. Aprobado el trámite de la iniciativa, señora secretaria, se hace confirmar por el octavo punto del orden del día. Al octavo punto del orden del día corresponde a la lectura del acuerdo mediante el cual se somete a la consideración de los integrantes del honorable ayuntamiento prorrogar el plazo para la integración de los comités de vecinos en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para el periodo constitucional 2021-2024, en los términos de la solicito la dispensa de la lectura del documento para pasar al resumen de los puntos de acuerdo. Se somete a consideración la propuesta de dispensar la lectura del documento, leer el resumen y los puntos de acuerdo. Los que están a favor, se van a expresar levantando la mano. Por la línea. Señora secretaria, sírvase la lectura del resumen y a los puntos de acuerdo. Que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, INE, durante la red electoral existen las siguientes condiciones: actos de safari y proselitismo electoral, todo tipo de propaganda electoral, en este caso a favor o en contra de la revocación de mandato, propaganda gubernamental, a excepción de campañas de salud, educación y protección civil. Que consciente de tales circunstancias y repercusiones que estas implican, el ciudadano Jorge Arturo Sánchez Cervantes, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Participación Ciudadana y Derechos Humanos, propone a esta del ayuntamiento que, a efecto de no incurrir en posibles violaciones a la ley electoral, se prorrogue por única ocasión el plazo de los 180 días antes referido, de manera que se inicie con el procedimiento de emisión de la convocatoria y posterior desahogo del proceso correspondiente, una vez que haya concluido la ley electoral, con la finalidad de cumplir a cabalidad con la obligación de la inducción inherente al proceso de elección que nos ocupa. Máxime, este ejercicio representa una importante vinculación entre autoridad y ciudadanía y que la presente administración municipal tiene como acción preponderante la apertura con la sociedad a fin de lograr un gobierno abierto e incluyente que fomente la participación activa de los ciudadanos en este importante mecanismo. Punto de acuerdo. La prueba prorrogar el plazo de los primeros 180 días